La nueva obra de accesibilidad en las confluencias de la calle de la Carrera y la calle Río Llano. Aquí se encuentra situado un paso de peatones que no tenía rebaje y bueno, pues hemos procedido a rebajarle por ambos lados para garantizar de esta manera un itinerario accesible, teniendo en cuenta que esta zona está muy próxima también a la estación de autobuses, y además hemos completado con parte del acerado que se encontraba en mal estado fruto de un hundimiento. Y bueno, pues como digo, a petición ciudadana, estamos mejorando esta parte de este barrio y completándolo con la accesibilidad. Detalles que a veces parecen insignificantes, pero que sí que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos y que es fruto del trabajo de la Concejalía de Accesibilidad, de las demandas ciudadanas, que prácticamente pues son no a diario, pero a lo mejor semanalmente, siempre se reciben peticiones de adecentamientos en diferentes puntos y de diferentes barrios de la ciudad, y nosotros vamos acometiendo con nuestros operarios municipales.